¿Cómo va la vida? Nos preguntan. De pequeño decían que era un chico vago, despistado, que no era muy capaz, y hoy en día me resulta muy, muy difícil tomar decisiones. ¿Qué puedo hacer? Uno de los grandes retos de ser un adulto es convertirte en huérfano. Para ser un verdadero adulto, uno tiene que convertirse en padre y madre de uno mismo. Y eso quiere decir que uno tiene que empezar a pensar qué piensa de sí mismo, poniéndose a prueba, cambiando sus circunstancias y sobre todo comprometiéndote a educarte a ti. Si tienes enormes dificultades para tomar decisiones, debe ser porque es posible que te hayas creído lo que te han dicho tus padres de pequeño, es posible que tenías mucho respeto por su opinión o mucho miedo a tomar las riendas y tener tu propia opinión. A lo mejor sí que eras un chico inseguro y ellos hicieron una versión de eso llamándolo vago, inútil, incapaz. Es curiosísimo el lenguaje. Muchas veces podemos estar haciendo exactamente lo mismo y la persona de enfrente lo ve de una forma distinta. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio multicultural donde hay americanos y españoles. Un niño español, cuando ve un vaso de agua encima de una mesa, suele decirle al profesor: "Profesor, ¿me pasa usted el vaso de agua?". Y lo hace como respeto hacia el profesor español, para no agarrar el vaso de agua y bebérselo y simplemente parecer demasiado osado. Eso un profesor español lo interpretaría como un acto de respeto. Me pide permiso para coger el vaso de agua o me pide que se lo pase por respeto. Un profesor americano diría: "¿Qué niño más descarado? Me está pidiendo que le sirva. Me está pidiendo que haga de camarero". Un incidente tan aislado y tan tontorrón nos demuestra cómo las interpretaciones de la misma situación pueden verse desde una versión muy distinta. Algunas veces nos han dicho que somos atolondrados porque somos niños introspectivos o porque somos niños que estamos concentrándonos en cosas muy importantes dentro de nuestra cabecita. Algunas veces llaman vago a un niño porque está tan desmotivado, todo le aburre un montón, o está enfermo, o está cansado, o no duerme bien. Entonces, uno cuando se hace huérfano de adulto, lo que hace, y generalmente en terapia lo hacemos así, lo que haces es que cancelas o matas la versión que tenían tus padres de ti y las normas que han construido tus padres para ti. Y entonces empiezas a reeditar toda la película. Dices: "No, yo no es que era vago, es que me aburría un montón". Y descubres que de adulto a lo mejor eres capaz de trabajar horas y horas y horas y horas en un proyecto que realmente te motiva, te interesa y te apasiona. Y dices: "Pues tan vago no soy, porque sé hacer otras cosas. A lo mejor las matemáticas eran horribles, pero en la música puedo estar 10 horas haciendo música. O a lo mejor realmente sí soy vago. Bueno, pues voy a tener que buscar una forma de vida para un vago. O a lo mejor no es que soy vago, es que tengo anemia. O a lo mejor no es que soy vago, es que tengo una falta de sueño muy importante". Esto es a lo que me refiero. La responsabilidad de cada uno de nosotros cuando somos adultos y según vamos creciendo a lo largo de nuestra vida consiste en hablar con nosotros mismos y hacer una reinterpretación de nuestra vida para tener libertad y volver a escribir nuestra historia. Alguna gente lo llama reinventarse. Hasta la semana que viene.